¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y acá estamos, como les había prometido en el video anterior, de la reacción de Gotham Knights, el nuevo tráiler que salió en los Critics' Choice Awards, que fueron presentados en la cadena de CW. Y así como tuvimos Gotham Knights, tuvimos un primer adelanto finalmente de la tercera temporada de Superman and Lois, también por la pantalla de The CW, que estrena este próximo 14 de marzo. Y al mismo tiempo, en este video voy a reaccionar tanto a ese adelanto de Superman and Lois como así a un trailer medio general que han lanzado The CW, titulado, a ver, Super Knight, Super Caballero, donde aparentemente hay metraje también de Gotham Knights y de Superman and Lois, con alguna cosita nueva que no se muestran en ninguno de los dos adelantos per se de esta serie, y voy a estar también reaccionando a eso. Pero bueno, ¿cómo quedaron las cosas respecto a la segunda temporada de Superman and Lois? Tenemos a un Jordan que ya va aprendiendo sus poderes, tiene que todavía terminar de controlarlos. A ver, en una onda muy Jordan, que en un capítulo es la persona más amorosa y perfecta del mundo y al otro capítulo es la persona más detestable del mundo. Esos son mis pensamientos de Jordan, sepan disculparme. También teníamos el tema de que la familia... A ver, personalmente yo digo que la segunda temporada de Superman and Lois a mí no me gustó, básicamente por el tema de los personajes per se, ya que todos los grandes conflictos que hubieron en la segunda temporada eran conflictos que vos ya habías resuelto en la primera temporada, que eran conflictos de seguridad de cada uno de los personajes, tema de confianza entre la familia, temas de discusiones entre hermanos, discusiones entre padre e hijo, madre e hijo, entre esposo y esposa, entre abuelo y nieto, suegro. Todas esas relaciones familiares ya las habías puesto como eje principal en la primera temporada y ya las habías resuelto, pero directamente en la segunda temporada lo volvieron a reflotar de maneras totalmente estúpidas. Y la temporada 2 manejó un nivel de ego de cada uno de los personajes que vos decías, pará, flaco, afloja un poco, baja 20 cambios del ego, porque es impresionante. Porque directamente era una cosa de, no, yo tengo la razón porque yo soy esto, y yo soy esto, y es como que, bajemos un poco, bajemos un cambio. Y entonces me pareció muy, muy boludo por un momento, y yo decía, oh, dale, dale. Mismo lo de la villana, de que termina siendo una versión de Parasite, es como que, qué sé yo, ponele. Entiendo lo que querían hacer respecto a una cosa de, a ver, una forma de representar lo que sería un culto de estas personas que captan a otras personas mucho más débiles sentimentalmente, por ahí también un poco mentalmente, representado si querés por Lucy, que había tenido miles de problemas en el pasado con su familia y etcétera, y se sentía apartada del mundo. Y entiendo por dónde quisieron ir, y por mismo Lois tratando de ayudarla, el general Lane también, etc. Pero se terminó haciendo medio denso en muchos momentos. Pero bueno, sacando eso, luego sí hubieron cositas buenas, como lo de John Henry Irons, lo de Natasha al final, porque después hubo muchísimos momentos donde era muy random lo que le pasaba a Natasha. En algunos momentos estaba re bien, en otro momento no. Rarísimo. Y así con varias decisiones que a mí me terminan a ser de una temporada media, no la mejor temporada del mundo. Prefiero la primera temporada porque en sí es también lo que pasó en la primera, pero tenés a un villano mejor a mí desde mi punto de vista, como Morgan Edge, qué sé yo. Bueno, y lo que hicieron con Morgan Edge en la segunda temporada para mí estuvo bueno. Pero bueno, ¿qué sabemos de esta tercera temporada? La verdad es que mucho, mucho, no realmente, más allá de ese final con Clark dándole lugar en el medio del océano a una nueva fortaleza de la Soledad, que eso es un guiño a los cómics, ya que la suya había sido destruida durante la segunda temporada en la pelea contra Bizarro y otras cosas. Y ahora, teniendo en sí a la familia toda unida, ya no tenemos ningún conflicto. El personaje de Lana ya sabe lo de Clark, y que al principio Lana decía, ¿cómo no me vas a decir? Y después al final, ay, gracias Superman, es como que, dale.
Y también un poco la hija de Lana también ya medio lo sabe. Entonces es una cosa de que, bueno, ¿qué puede ir a esta tercera temporada? Está abierto lo de John Deagle yendo a buscar a John Henry Irons para pelear contra una nueva amenaza que es la de un personaje del cual ahora no me estoy acordando el nombre, que está relacionado en sí a la Intergang en los cómics. Así que quizá pueda ir por ese lado. Y bueno, en el medio de eso tuvimos un cambio de actor que también lo vamos a comentar ahora. Pero bueno, no la hagamos mala, la estoy haciendo larguísima. Pero antes de comenzar, como siempre le digo, dejen su like, comentario y suscríbanse para seguir apoyando este tipo de videos y mucho más. Mil gracias corazón a todos aquellos que se suman día a día al canal de corazón, se lo súper súper agradezco. Y ahora sí, arranquemos de una vez por todas con esta reacción al primer adelanto de la tercera temporada de Superman Lois. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, comenzamos. Y arrancamos con la reacción. Ya. Today just reminded me how truly magical it is to be a mom. Or maybe pregnant. Lois is missing. How could you just leave her? Life's at stake. My daughter's life is at stake. Isn't this what you've been training for? I can't do this kind of stuff alone. We'll find her. Lois! What? Get through this as a family. Superman in the West season premiere Tuesday, March 14th. Okay. Okay. Hay un par de cositas. Sí, hay un par de cositas interesantes. A ver, le voy a dar play otra vez con menos volumen. Toda esta juntada, Happy Birthday. Ah, es el cumpleaños de Jordan y Jonathan, pero recordemos que nacieron el mismo día, son mellizos, sería, gemelos no, mellizos. Hay mucho del nuevo Jonathan Kent. Hay esa parte, ahí me fijé bien, es, pensé que era un personaje nuevo, pero no, es, ¿cómo se llama esta? Es Natasha, que recordemos en la temporada 2 tiene su nuevo traje como, también como Steel, porque mismo en los cómics ella no es que obtiene una nueva identidad, sino que es Steel. Y luego, a ver, básicamente es como que Lois se mete en una investigación, vaya uno a saber hacia quién, es capaz que la Intergang, y directamente es secuestrada y la ponen en peligro, y son entonces Superman, Steel y el General Lane quieren salvarla, obviamente. Y está esa escena de Superman queriendo llegar a alcanzarla, Lois estirando la mano y el planeta de Daily Planet cayendo sobre ella. Y luego, como decía, hay mucho, mucho, mucho del actor Bishop, no me acuerdo el nombre, que ahora le va a dar vida a Jonathan Kent, teniendo mucha interacción con Jordan, entonces con Jordan Kent. Y bueno, hay que ver si se ha modificado el plan que tenían para el personaje de Jonathan, si lo han dejado como estaba, sin importar el cambio de actor, o si lo han disminuido o lo han aumentado, vaya uno a saber, no sabemos eso. Pero bueno, básicamente el tráiler es eso, es Lois siendo capturada por alguien, por una banda, Superman, Steel yendo a buscarla, el mismo Clark agarrando y diciéndole a sus hijos que van a resolver estos temas como familia. Hay un momento que no termino de escuchar bien y no termino de entender, mejor dicho, que habla de Lois de un embarazo, que no sé si habla de que está embarazada o habla de que el momento más feliz de su vida fue cuando estuvo embarazada. Entonces ahí no termino de entenderlo. Pero después de haber mucho más, no hay. Tenemos Kryptonita nuevamente, a pesar de que no. Sacamos toda la Kryptonita del mundo. Mentira, siempre. Si es una serie de Superman, en algún momento tiene que volver la Kryptonita y acá vuelve la Kryptonita. Pero mucho más no hay. Esta serie recordemos que también estrena el 14 de marzo. Y como les decía, voy a estar también, voy a hacer la reacción, y creo que es medio como un teaser, algo así. Sí, también 30 segundos de Super Knight. También de, que aparentemente es metraje tanto de Gotham Knights como de Superman Lois. Así que vamos a verlo ya. Gothamites have a new generation of protectors. Ahí se veía más de coso. La corte de los búhos. ¿Eh? Ah, entonces está embarazada. Superman y Lois. Go.
premieres Tuesday, March 14th, only on the CW. Al final termina mostrando más este avance que los avances de la serie per se. ¡Oh, Dios! Bueno, entonces, este trailer termina de confirmar, sí, Lois está embarazada. Hace el chiste de cómo, pero bueno, sí, está embarazada. Hay mucho, boludo. En Gotham Knights hay mucho vistazo a la corte de los búhos y más, hasta uno bien de frente a frente. Mucha acción. Bueno, el tema de que se muestra el conflicto entre Clark y Jordan respecto a sus poderes y él diciendo que ya lo tiene bajo control. Y mismo ahí se conecta con una imagen del tráiler per se de la serie, donde se veía unas construcciones y alguien usando su visión de calor. Y claramente después acá lo vemos y es Jordan que aparentemente está tratando de resolver esa situación sin su padre. Pero bueno. Sí, ahí... Claro, acá supuestamente están en la nueva Fortaleza de la Soledad. Sí, hay mil veces más material. Habría que hacer un medio frame por frame. Ahí está, el de la corte de los búhos, se ve re bien. Ah, y esto, Superman, ahí está volando, está peleando contra el... No me acuerdo el nombre del villano, pero es el villano que apareció en el episodio Flashback, que cuenta cómo se conocieron por primera vez Clark y Lois y que quedaron enamorados a primera vista. Pero si al final termina mostrando más material eso que los mismos trailers per se de las dos, mamita querida. Pero bueno, qué sé yo. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, déjame tu like y si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, ya que con eso me estarías dando una gran mano para continuar con este tipo de videos. Asimismo, no olvides visitarme en las diversas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, así como en el blog del universo de DC Comics para enterarte de las noticias más importantes diariamente de DC. Y si quieres ayudarme también de otra manera, tienes los super gracias aquí en YouTube. Puedes ser miembro del canal, como así también mis cuentas en Cafecito y Coffee. Nos vemos en un próximo video.